Extraño rumor se viraliza, asegura que Johnny Depp y su abogada están saliendo. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, al parecer, toneladas de TikTokers, influencers y, y, bueno, expertos en las redes sociales que han estado viendo y siguiendo el juicio de entre Johnny Depp y su exesposa esposa Amber Heard comenzaron a especular si el actor de Piratas del Caribe tenía algo que ver con su abogada. O sea, en pocas palabras, que habían comenzado un romance, pero ¿qué tan cierto es esto? Bueno, para aquellos que no lo sepan, resulta que en este momento se está llevando a cabo uno de los juicios más polémicos de todos los tiempos. Este tiene como protagonistas a nuestro queridísimo Johnny Depp, quien ha demandado a su ex esposa Amber Heard por difamación. Esto después de haber escrito un artículo de opinión en el cual se autodenominaba víctima de abuso doméstico y aunque jamás dijo el nombre de Johnny Depp, bueno, la verdad es que tan solo faltaban unir los puntos para llegar a la conclusión que hablaba con su relación con Johnny. Y la verdad que este juicio ha dado muchísimo de qué hablar, ya sea por las declaraciones un tanto perturbadoras tanto por parte de Johnny como de Amber hasta por la actitud de ambos en medio del juicio ahora un nuevo rumor ha surgido y en este se aseguran según los fans que han notado una interacción bastante curiosa entre Johnny Depp y su abogada la señora Camila Vázquez los fanáticos de TikTok han creado una gran cantidad de videos que podrían estar explicando la teoría de por qué creen que Johnny y su abogada pudieran tener una relación en los videos que ahora se han vuelto virales, bueno, básicamente han hablado sobre el lenguaje corporal de ambos. Un clip señaló que la pareja se sonríe muy a menudo, además de que prácticamente se buscan con la mirada en todo momento, sobre todo cuando se dice algo que podría favorecer a Johnny. En otro video se muestra que la abogada se dio la vuelta para despedirse de Johnny mientras se prepara para salir de la corte y se dieron un medio apretón de manos con la intención tan solo de no llamar la atención cuando en realidad, según explica este TikTok, Joker, lo que querían darse era un abrazo. A pesar de que las teorías de los fanáticos se han vuelto virales, bueno, pues ¿qué creen? Ahora afortunadamente una fuente cercana a la abogada acaba de revelar que definitivamente no existe nada entre ella y Johnny Depp, asegurando que los rumores son tan solo eso, rumores. Según comentó el portal de noticias TNC, la fuente dijo que a pesar de que en el equipo legal todo es negocio, lo cierto es que han desarrollado una relación personal con el actor después de tanto tiempo, pasando juntos, analizando los procedimientos legales, a pesar de que se les han visto sonriendo y riéndose el uno con el otro, como cuchicheándose el uno con el otro, la verdad es que esto tiene una respuesta mucho más sencilla que todo el rumor y teoría conspirativa que están generando los fans en las redes sociales y es que hay algo que podría explicar todo esto el sentido de humor que tiene Johnny Depp el cual ha dejado encantado a todos los fans y obviamente también es la base de que ahora miles de personas alrededor del mundo lo estén apoyando por lo que seamos sinceros si ha logrado conquistar nuestros corazones a distancia que tan difícil es que haya conquistado el corazón de sus abogados y ya que de todo el apoyo que ha recibido Johnny por parte de sus fanáticos una fuente cercana al actor acaba de revelar al portal de noticias Hollywood Live que Johnny se encuentra extremadamente agradecido con todos sus fieles seguidores simplemente no tiene palabras para agradecer todo el apoyo que ha recibido durante las últimas semanas y que es precisamente gracias a este apoyo que ha tenido una energía renovada para seguir luchando por lo que él siente que es lo correcto así que a mí tan solo me encantaría saber tú qué opinas de todo esto bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.